Todavía queremos las mismas cosas. ¿Cuál crees que es mi mayor fortaleza? ¿Qué es lo que más amas de mí? ¿Podrías decir que estás felizmente casado? Ya, vamos, a hacer un bebé. ¡Hola, querida familia! Yo soy Didi. Y yo soy Jaime. Y él es el Mita. Yo soy Fiona. Y él es Santi. Con mi marido, ya cumplimos, bueno, ya pasamos más de un año, ¿no? Ya sí. Cumplimos un año de casados en julio. ¿No es cierto? Junio, para ser técnico. Oh, legalmente en junio, porque junio fue el civil. En nuestros corazones. Religiosamente. En julio. Jaime, si estás haciendo este video de obligado, parpadea dos veces. Bueno, había visto este video en YouTube y dije, sería interesante ver con Jaime que compartamos un poquito de nuestra experiencia, cómo ha sido este primer año de casados, responder algunas preguntas interesantes de las que no se va a zafar. Ya lo tengo acá en el spotlight. Te tengo frente a la cámara, pues me... Ay, ¿de dónde vas? Tengo acá unas preguntas. Santi, ¿tú ya tienes cuántos años de casado? ¿4? Sí. Acá cumplí, creo que la semana pasada. Hace 2 semanas. El 9 de septiembre cumplí 4 años de casado. Algo que tú, en tu experiencia ya de casado, antes de empezar con las preguntas, ¿quieres preguntarnos a nosotros o algún consejo de algo que piensas con lo que vamos a pasar o que debemos saber? Todo va a mejorar, Jaime, todo va a mejorar. Mentira. Ya, un consejo. Siempre tienes que decir sí, mi amor. Sí, mi amor. O sea, bueno. Eso sí, es muy, muy bueno. Jaime siempre dice, esposa feliz, vida feliz. Prefiero la frase de mi padre, que es, si prefieres ser feliz o tener la razón. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Entonces, vamos a arrancar. A ver, Gori, primera pregunta. A ver. ¿Todavía queremos las mismas cosas, sino que ha cambiado, y cómo podemos apoyarnos el uno al otro en esos cambios? ¿Si queremos las mismas cosas? Sí. O sea, nosotros sabíamos qué cosas queríamos, estábamos alineados antes de casarnos. Y a veces las personas cambian con el tiempo. Es solo un año igual, hasta ahora, pero... ¿Sientes que todavía queremos las mismas cosas? Sí. ¿Sí? Estamos súper alineados, sí. ¿No? El divorcio. Sí. Que el otro tenga éxito en su carrera, sí. Queremos empezar una familia con hijos humanos, no perrunos, ya tenemos los perrunos. Y ser felices, ¿no es cierto? Sí. Todavía estamos comprometidos a nuestros votos. ¿No hicimos votos o sí? Creo que no, solo dijimos palabras bonitas. Sí, y Jaime me... Pero esas palabras bonitas son los votos. Pero es que Jaime dijo cosas bonitas sobre cómo me amaba y era el mejor que le había pasado en su vida. Y luego yo tenía que decir algo y me ¿Dónde, dijo, ¿dónde, todo de el mundo dónde, lloró. Y luego fue como, bueno, ya ni te molestes en hablar. ¿De dónde lo leíste? ¿Quién te lo escribió? Rincón del Vago, hay un montón de opciones. Ni siquiera lo leyó, lo habló, no tenía nada escrito. Es un poeta, este hombre. Es que el amor me inspira. Hay algo que yo estaría dispuesta a cambiar de mis hábitos para ti, y esto va para ambos. Algo que tú estés dispuesto a cambiar tus hábitos por mí y viceversa. O sea, no se trata de cambiarnos uno al otro, hábitos en los que quizás podemos comprometernos, o sea, para no fastidiar al otro. Ya no me quedan cosas para seguir cambiando, como darme así. ¿Qué mentiroso eres? ¿Cómo hacer la pregunta al revés? ¿Cosas que podrías tú cambiar? ¿Qué mentiroso eres? Me gustaría que comas palta, me gustaría que me dejes comer salsa criolla. No me gusta que comas salsa criolla. ¿Qué? No, escúchame. Es que no. Eso es castrar al hombre. ¿Cómo no le puedes permitir comer salsa criolla? Es que no lo dejes. Es que él sabe que no me gusta y siempre que va a haber la posibilidad de él, le pregunto, ¿te pido salsa criolla o no? Siempre. Si quieres, no. Pero yo me imagino que debe ser con un cochino en la mano. ¿Quieres salsa criolla o no? Quiero salsa criolla. Yo no, ¿no es cierto? Es que tengo un trauma con la salsa criolla que para mí huele a ala. No. Para mí sí. Entonces él es muy atento con eso. Pero ay, el otro día estaba pensando en algo, espérate. ¿Sabes qué yo cambiaría? ¿Qué pediría que controles un poco? Oye, cambia de marido, cuando mejor. Cuando Jaime está concentrado en una llamada, no puede parar de caminar. Da vueltas y a mí me marea horrible, me pasa un poquito de vueltas. Si pudieras quedarte quieto. Está bien. Sí. ¿Y tú? Que no se maree cuando yo hablo por el teléfono. Número 4. ¿Cuál crees que es mi mayor fortaleza? Es que Fiona se estaba montando el mixer. Que quiere robarle el juguete. Es una persona súper alegre. Y eso hace que contagies la alegría a todo el mundo y
todos somos felices cuando estamos alrededor tuyo. ¡Ay, qué lindo eres! La mayor fortaleza de Jaime, que hay muchas cosas que me parecen que son geniales de Jaime. Vamos a decir. Eso es cuando no sabes qué decir, te estás pensando y estás ganando tiempo. No. Ya, no. A ver. Por ejemplo, preocupa mucho por los demás. Es poco egoísta, siempre está pendiente de los demás. Cómo puede ayudarnos, cómo puede sentirnos bien, sentirnos cómodos. Y me gusta también que tenga tanta ambición de las cosas que quiere hacer. Y lo que quiere lograr es para dejar un legado y... Yo sé, no te hago serio y acá Fiona está jugando el míster. En resumen, Jaime cuando tiene estos sueños y todas las cosas que quiere lograr, no necesariamente es por una ambición de que quiero ser el mejor y ganar un montón de plata, sino es porque quiere dejar un legado para hacer un bien a algo. Piensa siempre en los demás, entonces admiro mucho eso de mi guapo. ¿Qué es lo que más te gusta de estar casado? ¿Sabes lo que más disfruto de estar casado? ¿Qué? De que puedo compartir más tiempo contigo. ¿En serio? Sí. Ay, no. Yo disfruto... ¿Sabes lo que a mí más me gusta de estar casado? ¿Estás metiendo flores? ¿Estás riendo? ¿Ha sido mentira? No, estoy feliz. Ay, es lo que pasa. Bueno, lo que yo iba a decir, lo que a mí más me gusta de estar casado... Porque antes más o menos casi que vivíamos juntos igual, o sea, eras igual la primera persona que veía al despertar y la última que veía antes de dormir, que eso es, siempre te digo que es algo que me gusta mucho. Pero estando casados, eso tiene un feeling distinto porque es como que estamos en nuestro hogar, especialmente ahora que no vamos a ningún lado. Entonces se siente chévere sentir que estamos... Todo el día juntos. Que estamos como que construyendo este hogar juntos, eso me gusta estar casado. Sí. Que es algo que sí he sentido recién al habernos casado y mudarnos a nuestra casa. Pregunta, ¿extrañan la soledad? O sea, estar juntos, todo ya, bien. ¿Pero extrañan esa soledad de repente que ella salga y tú quedarte un rato solo en la casa o viceversa? Lo que pasa es que igual nos damos nuestros espacios solos. O sea, dentro de la misma casa hemos logrado como que... Pero estás ahí. Pero él está en su espacio, haciendo sus cosas. ¿Sí? A veces también, por ejemplo, desde que ya podemos más o menos salir, Jaime a veces se va a dar una caminata y regresa. Con los perritos. A veces solo. A veces solo. Sí. Como de bicicleta. Sí, entonces igual nos damos nuestro espacio independiente, incluso dentro de la misma casa. Como que sí es necesario tener tu espacio conjunto y tu espacio solo. No dejamos de ser individuos. Uh-huh. ¿Hay algo que te haya sorprendido de estar casados? ¿Qué me ha sorprendido? Sí. Bueno, me ha sorprendido... Que aprendió a cocinar. Exacto. Sí. A mí también me sorprendió. Ahora por la cuarentena has aprendido... Ah, solo por la cuarentena, no por el matrimonio. No, porque antes de la cuarentena pedíamos delivery. Así es. Muy dependiente de delivery y cosas así. ¿Cuáles son sus metas? ¿Dónde se ven de aquí a 5 años? A lo que en lugar, carrera, familia, pinten una imagen para ustedes. Pero en serio, pues piensan vivir... Ya, mira, más... De acá a 5 años, ¿dónde nos estamos viviendo? Acá. En Perú, no afuera. Igual no me cierro a, pero si me preguntas ahorita, me veo acá. Es correcto. ¿Con o sin hijos? Con hijos, de ley. En 5 años ya, los dos, aunque sea. Con hijos, plural. Sí, los dos, y ahí cerrar fábrica. Solo dos, gracias. ¿Y en las mismas carreras, las mismas profesiones? Lo que pasa es que nuestras carreras ahorita están como viendo más o menos por dónde se van a desarrollar. Eso no lo tenemos claro. Aparte no puedes definir la carrera de tus hijos tan temprano. No, de usted. No, yo sé. Lo que sí, nos veo a los dos exitosos en lo que estamos haciendo. Como que no tengo ninguna duda en las capacidades y lo que va a lograr Jaime y lo que puedo también lograr yo, porque él siempre me hace acordar que yo puedo hacerlo todo. ¿Hay algo que te gustaría hacer, pero has estado muy asustado de hacerlo? Si es así, ¿qué puedo hacer yo para apoyarte? No vale escapar. Es que en verdad somos muy abiertos en las cosas que queremos hacer y siempre Jaime como que está ahí para... Y yo también, o sea, como que estamos ahí para darnos ese empujón que nos falta. Uh-huh. Así que no hay nada que... Al menos no hayamos ya discutido y que en ese momento podamos ayudarnos a dar ese empujón el uno al otro. ¿Qué es lo que más amas de mí? Y pueden ser varias cosas, ¿no? No, es lo que más amas. Lo que más. Una sola. Y puede ser varias, ¿no? Sí. Yo sé. Sí. A ver, Jaime, di una. Lo primero que se te venga a la cabeza. La manera como reaccionas con la vida y con las personas. Como que te haces amigo de todo el mundo y... Y es como que todos son... ¿Su sociabilidad?
Sí, su sociabilidad podría ser la parada correcta. Pero yo pienso eso de ti, yo pienso que tú tienes una facilidad mucho mayor a mí para socializar. Es que son distintas maneras. O sea, creo que la manera de Jaime es un nivel más conversatorio y la tuya es un nivel más emocional. Lo demuestra como energía. Claro, como energía. Claro. Es verdad. Sí, no tienes falta de hablar con nadie. O, estamos en un grupo y es como que ya estás amigos de todos. ¿Dónde nos ves en nuestro siguiente aniversario de bodas? Hijos, otra casa, otra carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Nos veo con hijos, bueno, julio, o embarazada o con hijo. Ojalá no en cuarentena. Ojalá no en cuarentena. En 9 meses. En julio. Ah, no, 10 meses entonces. Espero que o embarazada, o embarazados, o con ya un bebito. No, pues si es en 9 meses, ¿cómo vas a tener ya un bebito? ¿Tendrías que ahorita? No, pero fácil, ha nacido justo en ese segundo, o un mes antes, porque a veces también se pueden adelantar un poco. Ya, vamos, a hacer un bebé. Un mega baby. Ya, espera, ¿cómo grabo esto? ¿Cómo puedo ser un mejor esposo o esposa para ti? No sé, no, está bien. ¿Está bien? ¿No hay algo que pueda mejorar, trabajar? Pues tus tareas. ¿Mis tareas? De la casa. Las que corresponden a ti. Así que Jaime y yo tenemos este tema en que, no sé pues, oye, no saco la basura, ese es tu trabajo. Pero no han cocinado otra cosa, ese es tu trabajo. Entonces como que ahora nos fastidiamos de... Yo le doy a alimentar a los perros, me encargo de sacar la basura, limpiar los platos. Y yo cocino. Y la de ¿Qué más? Tú cocinas. Yo cocino, yo ordeno la casa, yo hago las compras. ¿Las compras ahí? Sí, hago las compras. Me encargo de como que coordinar. ¿Vas a comprar o pides delivery de las compras? Los dos. Ay. En cuarentena no he salido mucho a comprar, pero más o menos los dos. También me encargo de coordinar, por ejemplo... El tema de... Limpiado de alfombras, de muebles... Sí, o sea, cualquier otro servicio adicional como jardinería, limpiezas, sí, cosas... O sea, tú mantienes la casa en el orden y esas cosas. Sí, y Jaime hace más como se encarga de lavar platos... Las tareas pesadas. Lavar los platos, botar la basura, sacar a los perros, limpiar la caca de los perros. Sí. No, pero también, sí limpio los perros. También... Es verdad, si lo saca al jardín. No, también a pasear en la cochera porque hay muy... Ah, es verdad, también, sí, también. Y sí tengo que limpiar sus cosas. Sí, eso sí. Tener más paciencia. Sí, y no solo en tu matrimonio. Ya ves, mira, ya me está mirando con cara de... Pero respiré y continué. Pierdo la paciencia muy rápido. Así como me ven, yo soy una persona muy apasionada, entonces también me altero fácilmente porque pierdo paciencia fácilmente, entonces tengo que trabajar en ser un poco más paciente, en no alterarme por cosas que quizás no son una gran cosa, que en su momento para mí puede ser como que ¡Dios, el fin del mundo! Sí, pero creo que es funciona igual. Estoy trabajando. Pero lo mismo, para mí también es igual, o sea. Sí, déjame pegar paciencia y no puedo razonar. Y finalmente, ¿podrías decir que estás feliz de haberte casado conmigo? ¿Estás felizmente casado? ¿Estás felizmente casado? Sí. Estoy felizmente casado. Yo también estoy feliz, güey. Y en verdad, no imaginaba que podía encontrar una persona tan increíble con quien pasar el resto de mi vida. ¿Cuánto tiempo estuvieron antes de casarse? ¿Como 3 años? Como 3 años. O sea, antes que me pidas 2 años algo, uh-huh. Y luego... Sí, porque la verdad el tiempo ha pasado volando. Yo me acuerdo ese Leaf Week en el cual Diana me dijo... Y yo ya sabía que ¿a quién conociste? Y me dijo, va a venir ahorita. Y de la nada llegó Jaime. Sí, tan guapo. Entonces, espero que les haya gustado el video. No se olviden dejar un like. Y si quieren ver más videos con este guapo, con mi marido, con mi joven esposo. Sigan atentos. ¿Qué iba a decir? Es que me desconcentro cuando tengo a alguien tan guapo a mi lado. Like, suscribirse, haciendo clic y dejando de suscríbete. Doble clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que hay un nuevo video. Y hasta la próxima. Safe Jaime. No se olviden que pueden seguirme por mis redes. Ahí al costadito se las dejo. Me cuento todos lados con Multiple Card. Y otro video que les puede gustar que también grabé con mi joven marido. Ahí abajito. Adiós.